El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miguel, finalmente, por más de que exista pandemia de coronavirus, con protocolos especiales, han decidido desde la compañía y desde la cabaña realizar, como todos los años, el gran remate Braford de los Socavones. Sí, este año muy extraño, porque la verdad que ya no recuerdo cuántos años son, pero son muchos años que lo estamos haciendo aquí en la estancia. Bueno, este año lo vamos a hacer desde Sinsacate. Lo vamos a hacer por streaming y se va a hacer por Canal Rural. Así que, bueno, es una nueva modalidad. Algunos clientes de Córdoba, algunos probablemente tenemos espacio allá, algunos probablemente. Es decir, la invitación para que quiera ir presencialmente puede hacer. Por supuesto, por supuesto. Hay espacio para hacerlo, pero bueno, nosotros teníamos clientes de Santiago del Estero, La Rioja, que lamentablemente no se van a poder llegar, así que decidimos directamente, como ya están todos filmados, los animales uno por uno, todos los lotes, así que ya como lo íbamos a hacer igual por streaming, así que se va a hacer por Canal Rural y por streaming directamente de la oficina. ¿Cuántos son los animales que salen a la venta? Son alrededor de 75 o 78 toros, los cuales hay que destacar que hay dos o tres padres de cabaña. Y luego hay unas 5 vaquillonas elite, bueno, y 100 vaquillonas preñadas de cabaña y 75 toros avanzados, controlados, registrados. Bien, en lo que respecta a quienes los toros que representan las cabezas del remate, aquellos que tienen una condición y un pedigrí especial, ¿qué características tienen? Bueno, son animales que, bueno, el cabeza remate tiene 2 años, es un trasplante. Después le sigue ya animales 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio. Van a cumplir 3 años a fin de año. Donde hay lotes interesantes. Lotes interesantes, padres importantes. Y ahí está el máximo desarrollo del toro, así que allí se lo va a poder observar. Vamos a invitar a todo el mundo, quien quiera, a partir del lunes que viene, a partir del 12,
10 días vamos a poner a disposición a nuestra gente para quien quiera visitar la cabaña y ver los toros presencialmente, lo pueda hacer, por lo menos la gente de acá de Córdoba, lo pueda hacer y bueno, y el domingo que lo pueda ver por internet o por televisión, ¿no? Es decir, la condición de la filmación y las imágenes de los animales pueden dar totalmente garantía de que representan animales de muy buena confección desde los genes. Sí, sí, el chico que nos hizo la filmación, la verdad que conoce el tema, así que los ha filmado bien a los animales, pero también quien tiene duda, yo creo que hay gente que ya me dijo que igual los iba a venir a ver un día antes, por allí el sábado, antes del día anterior del remate, quiere ver a algunos probablemente, y bueno, los atenderemos y están todos invitados para que vengan a la cabaña. Bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar la cabaña, observar que realmente son animales totalmente adaptados a un área totalmente rústica en lo que respecta a lo climático, a las condiciones de cría, y demuestran, por supuesto, la excelente adaptabilidad que tiene la raza y que tienen los animales de los socavos. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, animales, para que tengan una idea, nos quedamos para la venta no más del 10% de todos los toros que nacen controlados, registrados, avanzados de la cabaña. O sea que la selección es importante. Tenemos un número importante de vientres, así que se quedan el 10, el 12%, el 15% en el mejor de los casos. Así que hay una selección importante. Y esta es una zona, este es el Chaco semiárido, ¿no? Así que es una zona rústica donde andan muy bien el gato, el bafel, ¿no? Y donde tiene su expresión en verano. Ahora en invierno está todo seco. La vaca lo consume diferido, ¿no? Pero entra con un buen estado corporal al invierno. Esa pregunta te queremos trasladar. Ha sido un año donde no ha habido lluvias prácticamente. Digo, ¿cómo se han adaptado los animales precisamente a esta condición y qué tipo de manejo han tenido que realizar? No. Vos sabés que este año, todo lo contrario con lo que es, nos llovió 550, que es la media nuestra. Y es cuestión de manejo, es cuestión de dejar potreros diferidos. Se hizo un destete anticipado, no precoz, se sacó a los 4 meses y medio, 5 promedio. La vaca tomó un estado corporal impresionante, hoy la vaca está toda gorda, estamos en agosto y está toda gorda. Y bueno, la cuestión es trabajar con hacer un buen, como yo digo, un buen cash flow de pasto, ¿no? Para que nos dure hasta noviembre. Nos hemos fijado en una imagen muy particular, te quedaste con un toro acá que tenía destino de Palermo, digo. Postergada para el año que viene la muestra, ¿qué se hace con un toro que te reunía todas las condiciones? Sí, hay un ternero importante que ya salió campeón en su categoría en ternero. Bueno, uno siempre dice que lo de uno lo ve muy bueno, después cuando llega a Palermo, por ahí dice, no es tan así, ¿no? Son todos buenos. Pero realmente es un animal importante, pero va a entrar el año que viene porque cumple 2 años ahora, así que para el año que viene, si se hace. Si salimos de todo este lío que está el mundo, probablemente lo podamos presentar. Lo último, ¿cómo se adapta una cabaña como la tuya a esta tarea donde sabemos que tienen que, por cierto, trabajar como todos los días y a veces incurrir en esta cuestión de la comercialización de animales, por supuesto, en el marco de lo que significa el movimiento natural de una cabaña? Mira, esto para nosotros es nuevo, la verdad que bueno, todo el mundo está aprendiendo, yo creo. Y más uno que tiene unos años de más, por allí le cuesta un poquito más entender, pero ya decidimos que no lo vamos a hacer presencial, porque básicamente nuestros clientes son de Santiago, La Rioja, muchos, y bueno, no va a poder ser presencial, así que hemos decidido que a la poca gente de Córdoba, y la vamos a hacer, bueno, directamente se hace en una oficina, en un auditorio que tiene la empresa en Sin Sacate, y bueno, se hará ahí. Bueno, veremos cómo nos va. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María.
Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. El gobierno de Córdoba sigue acompañando la recuperación de la actividad productiva en la provincia y colaborando con quienes aún no pueden sumarse con sus tareas por la pandemia. A través del Banco de Córdoba y también de su fundación, se entregaron más de 21.300 créditos por un valor de 21.420 millones de pesos para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas, comercios de barrio, emprendedores, centro de actividades físicas y artistas. Además, se entregaron 118 créditos del Banco de la Gente y más de 7.200 cuotas del Plan Vida Digna por un valor de más de 130 millones de pesos, llegando de este modo a diferentes sectores productivos y sociales de la provincia. Estamos donde hay que estar, apoyando a los cordobeses. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El RENFO es el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación, Micropropagación y o Multiplicación Vegetal, más comúnmente conocido con el nombre de Registro de Viveros del SENASA. Fue regulado por disposición de NPB número 4 del año 2013 y actualmente se encuentra normado bajo la resolución 1678 del 2019. Este registro está dirigido a todos aquellos productores y no productores que sean responsables de la propagación y o manipulación de todas las especies vegetales destinadas al mercado interno, tráfico federal, exportación o importación, como así también a todos aquellos expendedores venta al público que realicen la comercialización o manipulación de especies que se encuentren dentro de los grupos de riesgo priorizados por el SENASA, como ser especies cítricas, forestales, género prunus, vid, olivo, como así también tubérculos como papa semilla. La importancia de estar inscripto en este registro radica fundamentalmente en resguardar el estatus fitosanitario de todas las especies vegetales del territorio nacional, como así también prevenir o evitar la posible dispersión de plagas perjudiciales para las economías regionales. Para ello, el SENASA debe estar en conocimiento no solo de las zonas de producción y comercialización, sino también del movimiento que realizan estos materiales vegetales a lo largo y ancho del país. La inscripción en este registro es 100% digital y a través de la plataforma de trámites a distancia del sitio web del servicio. Para ello, se deberán completar los formularios y los datos en carácter de declaración jurada
y luego el SENASA podrá coordinar una inspección en el establecimiento por vía correo electrónico. Una vez emitido el certificado, se tendrá el número de RENFOC correspondiente al establecimiento. La vigencia de inscripción para el caso de viveros productores es de un año, pero para el caso de operadores intermediarios es de 2 años. Y la vigencia de reinscripción de estos, para ambos casos, es bianual. Nuestras vías de contacto están publicadas en la página web del organismo y pueden dirigirse también por vía mail al correo viveros@senasa.gov.ar o nuestro contacto en sede Córdoba es mcgodano@senasa.gov.ar y tenemos todos nuestros teléfonos abiertos por cualquier consulta. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. El Gabinete Social de la Provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, ingeniero Diego Cordes, están realizando un ensayo novedoso en cultivos de maíz. El tratamiento de hongos y una serie de prácticas que, decíamos, constituyen una novedad. Sí, exactamente. Este proyecto surge a través de una demanda puntual que recibe la agencia Jesús María por la problemática de aflatoxinas. Las aflatoxinas son sustancias tóxicas que afectan todo el sistema productivo, tanto la parte ganadera, avícola y porcina, produciendo grandes pérdidas. Y lo más importante es que estas sustancias también afectan al ser humano, a la salud del ser humano. Entonces, está involucrada toda la cadena de elaboración de alimentos. Esto vendría a ser un hongo, el elemento este que acabas de describir. Claro, Aspergillus flavus es el hongo que produce estas toxinas que se denominan aflatoxinas. Entonces, bajo esta problemática, que es importante en nuestro país, hay estudios que marcan que alrededor del 30% de la producción agrícola está afectada en algunas zonas. Nos dirigimos al CIAP, donde está el grupo de María La Paz Jiménez, que ya viene trabajando con Aspergillus flavus desde el año 2012. Ese grupo ya ha aislado cepas nativas que no producen las toxinas. Entonces, con ellos armamos este proyecto, que es novedoso, en el cual se van a evaluar diferentes técnicas
para ver cuál es la mejor técnica y el momento para hacer estas inoculaciones de estas cepas, para hacer un control de las cepas que sí producen aflatoxinas. Es decir, sería combatir un hongo con otro hongo, que en este caso es un hongo no nocivo. Claro, sería, exactamente, sería como un control biológico que se está tratando de armar. Obviamente esto está en un proceso de ensayo y bueno, lo que se está haciendo es evaluar muchas técnicas, como es la primera vez que se está haciendo, se están usando técnicas que se usan en otros países y a su vez se está usando una técnica novedosa que se está usando un biopolímero que también está elaborado en el CIAP. El objetivo de usar este biopolímero es que proteja a la espora de Aspergillus flavus de los que no producen las toxinas y que permanezca más tiempo durante la planta. Y lo otro que se está haciendo es ver en qué momento se pueden hacer estos tratamientos. Lo que se está haciendo es usar los momentos en que los productores tienen que hacer una intervención en el lote. De esta manera no estaríamos agregándole un costo al productor, sino simplemente con las tareas que ellos harían se podrían estar introduciendo estas esporas y diseminar en el lote. Por ejemplo, uno de los momentos es en el momento de la siembra, que el productor o antes o después sabe hacer un control de las malezas. Entonces, con la aplicación del herbicida podría estar aplicando también este hongo. Bien, ¿hay alguna otra experiencia similar que les ha marcado en cierta forma a ustedes el camino para iniciar este tipo de investigaciones? Sí, en otros países se están usando algunas técnicas, pero bueno, lo que hay que ver es cuáles son las que mejor andan en nuestras condiciones ambientales y obviamente, en realidad, sería cuáles son las que mejor andan para las cepas nativas que se han aislado en el CIAP que no producen aflatoxinas, digamos. Lo que hay que rescatar es eso, ¿no? Que el grupo del CIAP ha logrado aislar cepas que no tienen aflatoxinas y que están adaptadas ya al país. Bien, hasta el momento, ustedes, ¿cómo han realizado el trabajo? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en Jesús María por el momento? Bueno, por el momento ya se hizo el primer año de ensayo, se hicieron los 8 tratamientos con la aplicación en los diferentes momentos, se hizo la cosecha, se hizo la evaluación de la severidad. Digamos, este ensayo lo que se va a hacer es evaluar en la espiga cuál es el porcentaje que está afectada de la espiga. Además, después lo que hay que hacer es sembrar los granos en un medio de cultivo específico para que crezca el hongo, de esta manera saber cuántos granos de trigo, de maíz, han sido infectados. Y después habría que medir los niveles de aflatoxinas. Y con estas 3 herramientas vamos a poder determinar cuál es la mejor técnica y el momento para lograr una disminución de aflatoxinas en los campos de Argentina. De todas maneras, decías que esto va a ser un largo proceso, ¿no? Sí, tal cual. Esto recién empieza, es la primera vez que se está haciendo esto. Puede ser que tengamos resultados óptimos o puede ser que después de esto lo más probable es que haya que hacer otro ensayo más en los cuales ya se van a ir reduciendo la cantidad de tratamientos. Hoy, esta vez un ensayo muy grande en el cual se evalúan un montón de tratamientos. El día de mañana el paso siguiente sería tal vez evaluar menos tratamientos y en otras localidades. En esta oportunidad el tratamiento se ha realizado aquí en un campo en Jesús María. Sí, tal cual. Se hizo acá en esta zona. ¿Ustedes han cosechado los materiales? Sí. Ahora una semana atrás, que ya está la parte de la cosecha hecha, y se hizo el tema de la severidad. Ahora viene toda la otra parte de evaluación, que va a llevar su tiempo. De todas maneras, para este problema que significa la presencia de este hongo tóxico, este camino que ustedes han iniciado genera una notoria expectativa. Digo, porque el tema del tratamiento con elementos naturales parece ser una tendencia mucho más positiva para la agricultura, ¿no? Tal cual, pero de todas maneras no hay otra técnica tampoco para hacer el control de este hongo, así que no solamente que sería un control biológico, sino que también sería algo novedoso porque no hay otra técnica para hacer un control de aflatoxina en el maíz. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info: www.isrjm.org.ar.